¿Qué tal, amigos de IM Sport? Con el gusto de saludarlos desde la Arena Astros, aquí en la ciudad de Guadalajara, para llevar a cabo lo que va a ser la primera jornada de esta Liga Sisnoval LNBP entre el conjunto de los Astros de Jalisco, que estará enfrentando al conjunto de los Aguacateros de Morelia. Gustavo Carnas los saluda con mucho gusto, nombre a todo el equipo de producción. Ya a nada de lo que va a ser esta... de los Astros de Jalisco, este proyecto que surgió le... Jalisco, en fin, creo que a final de cuentas hoy día la gente le gusta, es sabido de lo que es estar participando en una liga tan competitiva como lo es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en la Liga Sisnoval, aquí a través de la señal de IM Sport, Internet B Deportes y en todas las plataformas, en los sistemas de cable a toda la República. El equipo de Astros de Jalisco, con jugadores interesantes que les voy a estar mencionando, como en estos momentos está haciendo la presentación oficial ya del equipo de los Astros, con las respectivas, a final de cuentas, ¿no? Creo que es bueno que le den la oportunidad a franquicias nuevas. Hoy día los Astros de Jalisco buscan hacer buen torneo, ¿no? El equipo de los Astros, el capitán Israel Gutiérrez de Pachuca Hidalgo, el capitán Israel es el capitán del equipo, y ahora precisamente con el conjunto de Aguacateros y haciendo la presentación el día de hoy. Con el conjunto de Astros, Jarrett Farmus, o Ramón Clemente, sí. Gustavo Barrera, está el uruguayo, es la presentación, ¿no? Jarrett Farmus, Omar Richard, Ramón Clemente, Tyren White, Osmar García, Israel Gutiérrez, Gustavo Barrera, Ángel Daniel Vasallo, Michael Pérez, Emilio Arellano, Karim Scott y Andrew Aro. Es el roster para esta temporada del conjunto de los Astros de Jalisco. Por parte del cuadro Aguacateros, Robert Arnold, Nicolás de los Santos, Edgar Garibay, José Cesati, Donald Sims, Omar De Aro, Andy Holmes, Tristán de Sportlock, Jorge Camacho y Manuel Hernández, Juliet Ibarra, Jerón Melliz. Es el roster del cuadro de los Aguacateros de Morelia. Sí. El técnico del conjunto de Aguacateros, Nico Casalangu. El técnico del conjunto de los Astros, Rafael Pachi Cruz. Esta es la presentación del conjunto de los Astros de Jalisco. A través de la señal de IM Sport, la Liga Sisnoval, Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Todo listo ya para lo que va a ser el inicio de este encuentro a través de la señal de IM Sport, Internet B Deportes, todas las plataformas. Lo puedes tener, sintonizar IM Sport presente en todas las sedes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya nada de que se dé el inicio de este compromiso. Omar de Haro por parte del cuadro de, Aguacateros de Morelia. Estuvo con el conjunto del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, haciendo una gran temporada. Le dio la oportunidad para jugar en un equipo que a inicios de año estuvo en la ciudad de Guadalajara como los Gigantes, y ahora pues con esta oportunidad que tiene de participar en el conjunto de Aguacateros, esperemos que la vaya bien a Omar de Haro. Se va a llevar a cabo la presentación. Ya listo para lo que va a ser esta presentación en esta temporada. La gente a la expectativa. Aquí, cuando en estos momentos se van a llevar a cabo los honores a la bandera. Vamos a guardar silencio para lo que va a ser los honores a la bandera. La banda de guerra, la 15ª zona militar presente. Seguimos con esta ceremonia de protocolo. Vamos a escuchar el himno nacional mexicano. Con respeto, vamos a escuchar el himno nacional mexicano.
están las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. Ahora vamos a despedir al Ávaro Patrio. Despedimos con honores a nuestro Lábaro Patrio. Cuando el aplauso del respetable presente aquí en la Arena Astros, mis cuidos en la unidad Ávila Camacho, aquí en la ciudad de Guadalajara, al norponiente de la ciudad, este complejo que sirvió como casa del voleibol en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Y que ahora lo han adecuado para la Casa de los Astros. Cuando se despiden nuestro cuerpo, el heroico ejército mexicano y la banda de guerra también. Nada, el cronómetro marca que estamos a 8 minutos y medio de que termine este encuentro. A través de la señal de IM Sports. El saludo, como debe ser, reconocimiento antes del encuentro de los dos equipos, deseándose suerte, el último grupo de aliento. Todo listo ya. De los invitados especiales, Germán Sánchez, medallista mexicano en Juegos Olímpicos. Está el director de CODE Jalisco, Fernando Ortega. El director del Consejo Municipal de Deporte de Guadalajara, Tomás Gallo. El director del Consejo Municipal de Deporte de Zapopan, Gustavo Santos Coy. Entre más muchas autoridades, gente del gobierno del estado, gente del municipio, listos para lo que va a ser este inicio. Las últimas indicaciones de los dos coach, Nico Casalagu, del conjunto de los Aguacateros, Rafael El Pachi Cruz, head coach de este conjunto de los Astros de Jalisco. Ya nada de que se lleve a cabo el inicio de este compromiso en la Arena Astros de Jalisco. Ya los últimos detalles, 6 minutos y medio marca el cronómetro a través de la señal de IM Sport, Internet B Deportes, desde la ciudad de Guadalajara. En lo que es este debut de los Astros de Jalisco, poco a poco ya dejando la duela para los jugadores, afinando detalles en lo que va a ser esta primera jornada aquí en la Arena Astros. Bastante bonita quedó, la adecuaron
para lo que será esta temporada de la Liga Cisloval de la LNBP a través de la señal de IM Sports. Ya las últimas indicaciones, cerrando filas los dos, los movimientos de calentamiento ya listos para lo que va a ser ya este inicio. IM Sport presente en la LNBP, esta Liga Cisnoval, en el debut aquí en la ciudad de Guadalajara. Omar De Haro, reitero, surge de la Liga AB con el conjunto del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, que por cierto tendremos las transmisiones aquí a través de IM Sport también, allá desde el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, allá en la Prepa Tec. Es la casa del conjunto del Tec de Monterrey. Esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional, un sueño hecho realidad. Felicidades a Salvador Quirarte, que fue el impulsor de que este conjunto de los Astros esté participando en esta liga. Salvador Quirarte, un personaje importante de Charros de Jalisco en el béisbol, ya los hicieron campeones, y ahora con este equipo de Astros en este nuevo proyecto, el básquetbol profesional regresa a Guadalajara. Esperemos que sea por muchos años y que sea de mucho éxito y que surjan muchos talentos mexicanos que puedan nutrir a futuro la selección mexicana, como ha sido el caso de Israel Gutiérrez, que es un jugador bastante importante, tiene muy buenas condiciones. El capitán del equipo, hay que decirlo, seleccionado nacional. Israel Gutiérrez, hoy presente con este conjunto de los Astros de Jalisco. La gente feliz, la gente contenta. La ciudad de Guadalajara le gusta el básquetbol. Recuerdo, reitero, a los Soles de Jalisco, el licenciado Jorge Reyes, que marcaron una época con Óscar el Diablo Castellanos, el Palmita González y compañía Enrique Zúñiga. El Diablo Castellanos, que está en la directiva de este conjunto de Astros. Óscar el Diablo Castellanos, seleccionado nacional, un tirador letal de media y larga distancia. Los tiros de tres se especializaba el Diablo Castellanos, jugador con mucha calidad, hoy día trabajando. Reitero que estuvo en el Tec de Monterrey Campus Guadalajara, y ahí fue donde escautaron también a Omar De Haro, ahora con el conjunto de Aguacateros. En la Universidad Panamericana también tiene mucho talento en sus filas, Luis Andreassi, un movedor de bola bastante bueno, de mucha calidad, que lo estaremos observando también en esta Liga AB, que a futuro esperemos que pueda surgir muchos talentos que puedan nutrir a los diferentes equipos de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Que esperemos que sea de muchas, muchas emociones. ...1:40... ya para dar inicio a este compromiso a través de IM Sports, Internet B Deportes. Pueden disfrutar semana a semana el básquetbol de buen nivel de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya los llaman a sus respectivas bancas, ya para iniciar con lo que va a ser este encuentro. En todas las redes, en todas las plataformas, la gente sigue arribando, buscando su lugar, la mejor posición para
poder disfrutar de este encuentro. Vasallo, Ángel Daniel Vasallo, un jugador importante. Gustavo Barrera, el uruguayo. Daniel Vasallo nace en Toa Baja, allá en Puerto Rico. Michael Pérez en Tucson, Arizona. Karim Scott Rodríguez en San Diego, California. Jared Famous en el Bronx, allá en Nueva York. Omar Richards, que en experiencia en NBA en San Diego, California. Ramón Clemente nació en New York, en Estados Unidos. Tyrone White en Portland, Oregon. Son los jugadores extranjeros de este conjunto de los Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya nada de iniciar este compromiso. Perfecto. Ya están en la duela el conjunto de los aguacateros, ya listo para lo que va a ser este inicio.
iniciando lo que va a ser este inicio. Ya a nada. Ya vamos a... Vendrá el balón. Gana, rebote. Bien, ahora el inicio de Huacateros. Viene el ataque del conjunto de Michoacán. Vamos a ver, viene el primer tiro. Falla en el intento con el número 7. Jugador de Huacateros, José Cesasi. Liga Cisnova, LNVP. Viene el ataque por parte del conjunto de los Astros. Osmar García. Viene, ahora retrocede. Viene el disparo. Viene el intento por parte de Ángel Vasallo. Viene ahora, juega el conjunto de Aguacateros. Debajo de la pintura, bien, ahora atento ahí. Viene el cuadro de Astros con el número 5, Osmar García. Vamos a ver qué es lo que intenta Osmar. Se apoya, vamos a ver, busca a su compañero. Viene el disparo, no. Bien, ahora recupera. Viene el cuadro de Astros nuevamente con Osmar García. Tiene cerca, busca, manda el trazo. El disparo, intentaba. Ahora viene el cuadro de Aguacateros nuevamente en ese intento de disparo por parte de Ángel Vasallo. Ahora viene el conjunto de Aguacateros. Vamos a ver qué es lo que intenta la jugada. Cede. Allá a las afueras tiene la marca por parte de Osmar García. Sale a la marca Ramón Clemente también. No, pierde el balón. Sale. Balón para el cuadro de Astros. En el intento de ataque con el número 8, Ángel Vasallo. Va el saque del conjunto de los Astros de Jalisco con el número 5, Osmar García. Viene Osmar, vamos a ver con lo que intenta. Apoya con el compañero, le está dando la espalda al aro. Vamos a ver qué es lo que hace. Foul. Foul a la ofensiva. Es lo que le reclama Richards. Vamos a ver qué es lo que hace. No le gusta la marcación. Richard. Vamos a ver. Viene ahora con el número 55, Jerome Mellince. Viene Jerome. Ahí debajo del aro, ¿no? Viene, dispara. ¡Dentro! Los primeros tres puntos de la competencia fue para el conjunto de Aguacateros por parte de José Cesasi. Viene ahora el cuadro local de los Astros. Viene la jugada, hace la individual, no se apoya, vamos a ver, hace la finta, viene, dispara, no, viene el ataque por parte del conjunto de Aguacateros nuevamente, está tomando la iniciativa, vamos a ver, está dentro de lo que es el perímetro, vamos a ver, hace la finta, foul, ahí hay foul, marca el foul. Clemente ahí. Es el que intentaba. Viene Clemente ahora con el número 5. Gutiérrez avanza. Vamos a ver qué es la jugada que intenta. 3-0 la pizarra a favor de Aguacateros. Quedan 10 segundos en el cronómetro de disparo. Vamos a ver, sale la media vuelta. Clemente tiene la marca. Vamos a ver nuevamente Clemente. Sale bien librado. Dispara, intentaba, no, pero recupera el conjunto de Aguacateros. Vamos a ver, ahí busca la jugada. Viene ahora con el número 55, Mellice, se apoya, viene el disparo, intentaba, viene de buena manera con el número 7, Cesasi, viene el ataque, rápidamente, ¡adentro! Viene el intento, y se tuvo confianza y adentro, 3-3, el intento de Vasallo con el número 8, Vasallo, buena jugada con el número 8, viene Mellice. Bien, ahí se daba la media vuelta, giraba, pero queda cerca, recupera el cuadro de los Astros, nuevamente con el balón, por el lado de la izquierda en relación a su ataque, busca algún receptor, ¡ah! Baja el balón de buena manera, ¡dentro! ¡Vaya jugada de los Astros! Bien ahí, en esa jugada, habilitando a su compañero debajo del aro, y encestando, foul. Intentaba hacerle en esa jugada
vendrá el foul a favor del conjunto de Aguacateros en esta Liga Sisnova LNBP a través de la señal de IM Sport. Bien, busca el receptor. Vamos a ver, tiene la marca de García. Real Gutiérrez abre por el lado de la izquierda, viene con el disparo, no pega en el aro, bien, recupera el cuadro de Astros, sale con balón controlado, pide tranquilidad, jugador con el número 5, García, vamos a ver, mueve la pelota debajo del aro, vamos a ver a Clemente, foul, 5-3, gana Astros, le da la vuelta. Bien, ahora vendrá al cobro Ramón Clemente. Viene Clemente. Los tiros libres son importantes también para sumar los puntos. 6 minutos quedan en el cronómetro. ¡Adentro! Buen enceste por parte de Clemente. Ramón Clemente. Viene Ramón Clemente. Nuevamente. Viene Clemente. Falla. Recupera Aguacateros. Viene un embate más del conjunto michoacano. Vamos a Mellice. Se apoya. Viene nuevamente. Abren con el jugador con el número 5, Nicolás de los Santos. Viene el disparo. Pega en el aro. No, el rebote. Le va a quedar al conjunto. ¿Qué dice los árbitros? Viene balón para Aguacateros. Cerca para. Viene el conjunto de Aguacateros. Bien baja de los Santos. Se apoya. Vamos a ver nuevamente de los Santos. Esa es la referencia. Vamos a ver si anima de tres. Ahí están dentro del perímetro. Eluda quita jugadores. Falla en el rebote. ¿Quién la agarra? Nuevamente Aguacateros. Debajo del aro. ¡No! Viene ahora. Foul. Dice el árbitro que no. Viene el ataque por parte del conjunto de Astros de Jalisco. Apoya ahora con Clemente, vamos a ver a García, viene Vasallo, ¡no! Recupera el conjunto de Aguacateros, avanza, vamos a ver, hace la finta, ¿qué dice? Se apoya con compañero mejor colocado, hace la finta, sale entre dos, se apoya debajo de la aro, adentro, Jerome Mellins, el estadounidense vuelve a anotar, 5-6, la pizarra a favor del conjunto de los Astros. Viene ataque por parte del conjunto tapatío de Jalisco. Viene ahí Clemente con fuerza, más que nada que da ganas, saca el disparo, ¿no? Recupera el conjunto de los Aguacateros en esta Liga Sisnova LNBP a través de la señal de IM Sports. Viene el conjunto de Aguacateros con el número 5 de los Santos. Hace la jugada individual, viene con la colada, ¿no? Se apoya con el jugador número 15, Camacho. Viene el disparo, adentro. Buen enceste por parte del conjunto de los Aguacateros con el número 6, Edgar Garibay. Viene ahora el cuadro de los Astros de Jalisco, viene con la finta nuevamente, viene con el disparo, intentaba Ramón Clemente, pero no, viene el conjunto de los Aguacateros, viene la jugada individual, apoyan compañero, viene el recuperación por parte de jugador con el número 0, Gutiérrez. Viene un tiempo fuera. 4 minutos le restan al cronómetro. La pizarra. 8 a favor de Aguacateros, 6 a favor de los Astros. En esta Liga Sisnova LNBP. A través de la señal de IM Sports. En estos segundos son de respiro. Lo que se habla en las bancas. En las bancas. Estos segundos son de respiro. Para darle tranquilidad. Y darle confianza a los jugadores. 8-6. Partido movido en este primer cuarto. Desde la Arena Astros, esta Liga Sisnova LNBP.
equipos. A nada, ya recibí la bala. 8-6 a favor del conjunto. Querían madrugar ahí. Ya están en sus posiciones. Gonzalo de los Santos ha sido un jugador importante. Viene de los Santos nuevamente. Vamos a ver ahí quitando rivales Vasalli. Viene ahora, bien ahora García. Vamos a ver qué es lo que hace. Se apoya ahí con Clemente. ¡Adentro! Vaya clavada por parte de Clemente. Ahora viene el ataque por parte del conjunto de los aguacateros con el número 7 atacando José Cesasi. Viene ahora el disparo nuevamente adentro con el número 5 Nicolás de los Santos. 3:28 le restan a este compromiso en este primer cuarto. Viene ahora 11-8. Viene el disparo adentro. Vaya disparo por parte del conjunto de los Astros. Vasallo con el número 8. 11-11 se empata el encuentro. 13 le queda al primer cuarto. Viene ahora de los Santos. Se apoya con Donald Sims. Viene el disparo adentro. Viene el enceste por parte de Sims. Avanza número 5 de Astro. Viene Rodríguez. Vamos a ver, se apoya con Clemente nuevamente. Le está gustando la señal. Viene con Vasallo. Viene Clemente, dispara, falla. Viene recuperando el balón ahora el conjunto de aguacateros. Encabezando nuevamente un ataque. Jugador Donald Sims del conjunto de aguacateros. Dándole tranquilidad, buscando la mejor opción. Vamos a ver qué es lo que hace. Viene la marca, sale bien librado entre dos. Ahí hubo contacto, dice el árbitro. Bien, ahí entra al partido jugador del conjunto de Astros, número 44. Viene ahora saque, viene ahora el Aguacateros, hace la finta. En el disparo intentaba con el número 24, jugador del conjunto de Aguacateros. Queda en el intento, viene ahora el cuadro de Astros. Bien, la jugada adentro, bien Vasallo nuevamente, aprovechando la oportunidad, aprovechando el espacio, avanzó, se tuvo confianza, hizo la colada, sacó el disparo adentro. Bien ahora. Viene el disparo, pega ahí, un rebote, recupera nuevamente el jugador de Aguacateros. Viene ahora con la jugada, se apoya, desahoga, viene haciendo fintas. Vamos a ver, dispara, falla. Bien, el balón le queda ahí. Sí, Roberto Clemente. Vendrá jugada. 1:29 le resta al cronómetro. Viene Richards. Se va a descansar. Jugador del conjunto de Astros. Viene ya con el saque. Viene ahora, vamos a ver qué es lo que va a intentar. Tiene la marca ahí, jugador de Aguacateros. Está allá a las afueras del perímetro. Vamos a ver. Viene ahí, se apoya con Richards. Se va a dar la media vuelta. Busca jugador medio, mejor colocado, Vasallo, ¿no? ¡Viene Richard! ¡Bien ahí el bloqueo! Buena jugada ofensiva por parte de Aguacateros. Avanza con balón controlado. Ahora viene la jugada. Para el número 13, Spurlock. Viene ahora el disparo. Foul. El intento de disparo por parte de Jerome Melliz del conjunto de Aguacateros. Vendrá desde la línea. 1:02. 1:02 le queda a este primer periodo, primer cuarto.
13-14. Vendrá la presión por parte de la gente de los Astros de Jalisco sobre Jerome Mellis. Adentro el primer intento. Vendrá el segundo, 15-13. Viene la presión del respetable, haciendo su juego también el día de hoy. Viene Mellis adentro. Y hay tiempo fuera. No, siempre no. Es 16-13. Avanza el conjunto de los Astros de Jalisco. Tiene la barca. Ahí se da la media vuelta. Bien, se apoya. Con jugador número 22, Richard. Vamos a ver qué es lo que intenta. Tiene a Clemente. Vamos a ver si hace la jugada individual. La colada, ¿no? Viene Gutiérrez. Viene Clemente. ¡Ah! Era Vasallo. Intentaba, ¿no? Se quejaba de un foul. Dice el árbitro, ¿no? 35 segundos de partido nos restan en este primer cuarto. Viene ahora, hace la cola individual, viene con el disparo, pega en el aro, no, avanza el conjunto de Astros. Vamos a ver, este perfila para buena jugada la ofensiva. Vamos a ver qué es lo que intenta. Viene ahí, se está dando la espalda al aro. Vamos a ver qué es lo que hace Vasallo. Se apoya, viene con adentro Ramón Clemente con este disparo. 16-16, se empata la pizarra.
Guerreros haciendo la finta. Bien ahí, Liga Cisnova, el NBP. Bien, ahora se apoya con el número. Intento falla. Balón recuperado, viene Barrera. Con el número 5 avanza. 7 con 30 le quedan a este segundo periodo. Viene Barrera. Ahora viene Gustavo Barrera, nuevamente se apoya. Viene la jugada, viene el disparo, se tiene confianza. ¡Adentro! Vaya enceste por parte de jugador de los Astros. Prende al respetable. Fue White con el número 44. Bien, ahora. Rodríguez. Viene la jugada, bajan ahí, dejan. Foul. Hubo contacto ahí. Con el número 8, Donnie Sims. Vendrá Sims desde la línea. ¡Adentro! Sims. Bien, nuevamente Sims. Dispara, falla. Recupera de buena manera. Fabus. Ahora viene el jugador con el número 23. Manejando la bola, buscando la mejor opción, buscando un receptor. Gutiérrez, que está ahí atento. Bien, ahora gran enceste por parte de Astros. 25-24.
Ahora viene el conjunto de Aguacateros. Tiene la marca por parte número 44, White. Ahora bien de los Santos. Vamos a ver qué es lo que intenta. Bien, abre por el lado de la izquierda. Viene el disparo. Falla. Pela. Queda el varón ahí para el conjunto de Aguacateros. Quiere hacer la jugada individual. No se apoya. Vamos a ver qué es lo que viene. Falla. Con el número 13, Spurlock. Viene ahora White por el número 44 por parte del conjunto de... Viene Vasallo, adentro. Bien la jugada individual. Scott Rodríguez con el número 0. Scott Rodríguez. Viene el avance por parte del conjunto de los Aguacateros. 4 con 50 le quedan al cronómetro en este segundo cuarto. Estamos cerca del medio tiempo. Avanza. Vamos a ver. Bien, ahí la cola individual. Bien, el enceste por parte jugador de Aguacateros. Con el número 24, Manuel Hernández hizo esa buena jugada. 27-26. Viene ahora el ataque por parte de los Astros. Viene la jugada. Se apoya. Viene el disparo. Falla en el intento. Clemente con el número 1. Viene ahora ahí debajo del aro, no, el rebote. Adentro, bien, estuvo Spurlock ahí para concretar otra enceste más. 27-28. Viene ahora el ataque por parte de Gutiérrez con el número 25, Israel Gutiérrez. Viene la jugada con White. Vamos a ver a Clemente. Tiene buena perspectiva, intentaba apoyar a Gutiérrez. Ahora viene el ataque por parte de los Aguacateros. Viene el bloqueo. Viene el ataque nuevamente con el número 0, Scott Rodríguez. Viene Rodríguez. Va con Clemente. Bien, debajo del aro. Atento. La anotación por parte de White con el número 44. Viene ahora el conjunto de los Aguacateros. Hace la jugada. Pierde el esférico ahí con Scott Rodríguez. Lo recupera nuevamente. Jugador Donnie Sims. Viene Sims. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene la marca por parte de Rodríguez. Abre el esférico. Viene el disparo. Falla. Recupera White. Viene ahora en cabeza el ataque por parte del conjunto de los Astros de Jalisco. Foul. 13 minutos. 29-28. Cuando hay un tiempo fuera. ...29-28... ha tomado el control, la iniciativa, los dos equipos. De toma y daca ha estado este partido interesante. 25, Israel Gutiérrez ha hecho buen juego. Tyrone White con el número 44. De igual forma, Ramón Clemente con el 1. Ángel Vasallo y Gustavo Barrera con el número 5. Está los coach, el Pat Cruz, hablando con sus pupilos. 3 minutos le quedan a este segundo periodo. Ya a nada de que se vaya a reanudar el partido a través de la señal de IM Sport, Liga Cisnova, LNBP. Buen partido. Ya los dos equipos en la duela nuevamente. Vendrá el saque para el conjunto de Astros de Jalisco. Rápidamente mueven el esférico. Vamos a ver qué es lo que va a intentar. Quiere hacer la colada. Hace la finta. Apoya. Debajo. Bien ahí el enceste por parte del conjunto de los Astros. Vamos a ver ahora el intento del conjunto
de Aguacateros. Bien ahí, foul. Ahí en el intento de despejar. Jarrit Famous fue el anotador de dos puntos. Vendrá a la línea jugador de Aguacateros. Viene el disparo, falla. El rebote le queda nuevamente al jugador que había tenido la oportunidad del tiro libre. Jorge Camacho se apoya debajo del aro. Bien la jugada. Nuevamente Jerome Mellince es el que hace la anotación. 32-31 para la visita. Quedan 2 minutos con 17. Viene el equipo de los Astros. Quiere hacer la jugada individual. Intentaban apoyar con Famous. Falla el intento. Viene la recuperación por parte de Camacho. Se apoya con Sportlock. Vamos a ver. Busca algún receptor. Quiere quitar marcas. Está Famous. Viene ahora con Camacho. Tiene la marca de Vasallo. Viene Camacho. Disparando. Vendrá balón para el cuadro de Aguacateros. Ahí con el número 44. Tirón White. Es el que evitó esa jugada. Viene el saque por parte del número 7, Cesasi. Se apoya, vamos a ver qué es lo que intenta. Tiene un jugador, quiere hacer la colada. Se apoya con Camacho, viene el disparo, ¡adentro! Buen enceste de Camacho, un triple. 35-41 a favor de la visita. Viene el ataque por parte de Astros con el número 23, avanza. Busca jugada. Viene encesta. Jarrit Famous. Adentro viene Jair Famous. Ahora viene el número 7, Cesasi. Se apoya con el número 5, Nicolás de los Santos. Viene ahí con esa buena jugada Nicolás de los Santos. Viene ahora el número 23, el ataque de Astros. Vamos a avanzar. Viene la jugada. Ahí se apoya. Viene Famous. Foul. Vendrá desde la línea Famous. Jarrit Famous vendrá con el disparo desde la línea. Vendrá Famous. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Viene, falla en el intento nuevamente. Quedan 57 segundos. Vamos a ir al descanso. 34-37. ¿Qué dice el árbitro? Ahí va a hablar con jugadores. Va con los jueces. ¿Hay algo con el balón? Van a hacer cambio de balón. Cambio de balón. Se va a reanudar el partido. Vendrá Camacho a hacer el saque. Bien, ahora con Spurlock. Ahora con el número Cesasi, con el número 7. Bien, se apoya. Vamos a ver qué es lo que hace. Quiere hacer la jugada individual. Viene Cesasi. Saca el disparo. Falla. Nuevamente le queda el balón a Cesasi. Se va a quedar con él. Tiene la marca muy cerca de Pérez. Michael Pérez. Bien ahí. Ya en la jugada. Ahora hace la finta. Viene con el enceste, con esa bonita jugada Nicolás de los Santos. Bien. Michael Pérez, con el número 23, ya también está el partido por parte de Astros. ...28 segundos... para irnos al descanso y que replanteen todo. 39-34. En este partido bastante interesante que le estamos llevándole a todos ustedes a través de la señal de IM Sport.
Internet B Deportes, en todas las plataformas, siguiendo la Liga Cisnova LNBP. ...28 segundos... en el cronómetro, 34-39, gana la visita. Ya las últimas indicaciones, vámonos a jugar. Se va a reanudar el partido. Vendrá Vasallo, saque. Viene García, con número 5, Osmar García. Buscando la mejor perspectiva. Bien ahí, viene García, se apoya bien, de buena manera, Vasallo, con ese buen disparo. 5 segundos en el cronómetro, la pizarra marca 36 para Astros, 39 para el conjunto de Aguacateros, tiempo fuera nuevamente. Cinco segundos y nos vamos al descanso. Las indicaciones que se dicen, reitero, es importante darle la confianza a los jugadores, que tengan esa tranquilidad para manejar el marcador, que ya lo tienen 3 puntos arriba. ...39-36... en la arena Astros, aquí al norponiente de la ciudad de Guadalajara. Fue edificado, fue acomodado, fue el complejo de voleibol de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011... Ya vamos a reanudar el partido, 5 segundos en el cronómetro, 36-39, dos fouls de cada uno. Se va a reanudar bien el saque por parte del conjunto visitante Aguacateros. Van con el número 55, Mellince, viene Mellince, cede ahora para Los Santos, falla, se acaba el segundo cuarto, se acaba la primera mitad. Regresamos para ...36-39... ...14 minutos de descanso. Va a ser importante este descanso y lo que se hable, ¿no?, con los coach, tanto Rafael El Pachi Cruz del conjunto de Aguacateros como Nico Casalangu del cuadro de los Aguacateros de Morelia. Están las activaciones con los aficionados cuando vamos a observar un resumen de lo que ha sido estos dos cuartos de ida y vuelta, bastante intenso el encuentro. Aquí en la pantalla de IM Sports, por parte de los locales, Ramón Clemente, Tyrone White, Israel Gutiérrez, Gustavo Barrera, Daniel Vasallo, han estado bastante bien, el mismo Karim Scott Rodríguez. Y por parte del conjunto de Aguacateros, Nicolás de los Santos, José Cesasi, Edgar Garibay, Donny Sims y Jerome Mellince son de los que han destacado con sendos encestes.
los triples también ha estado a la orden del día en esta arena de Astros. La gente que está presente en la arena está disfrutando de un buen encuentro. Vamos a la pausa, regresamos para seguir llevando las incidencias. Astros, Aguaqueteros, regresamos. Thank you.
Cuando el Chango le haga, a ver Chango, de nueva cuenta. ¿Todos gritamos? ¡Astros! Otra vez, Chango.
Inicia ya este tercer periodo. Intenta el disparo el conjunto de Bocatero, no viene la respuesta por parte del cuadro de Astros de Jalisco a través de la señal de IM Sports. La gente, el respetable presente en la tribuna de Astros, hace la finta. Vamos a ver qué es lo que viene. Intenta el disparo, no falla, era Vasallo. Recupera Clemente, ¿no? Viene ahora Camacho recuperando. Bien ahí, intentaba habilitar al jugador con el número 55, Jerome Mellince. Bien ahora Astros, ¡no! Buena asistencia para Karim Rodríguez, ¿no? Karim Escor Rodríguez. Bien, hace la finta, saca en la chistera. Intentaba ahí con el número 7, Cesati. Y vendrá la falta. Vendrá desde la línea con el número 55 del Aguacatero de Michoacán, Jerome Mellins. Viene Jerome. Y por parte del conjunto de Astros ingresa Gutiérrez, José Rael Gutiérrez, y se va a descansar con el número 1 Ramón Clemente. La gente presionando, viene con el número 55 Jerome Mellins. Viene Mellins adentro, el primero de dos, 36-40. Viene el segundo intento de Mellins. La gente metiendo la presión de Astros. Viene adentro. Encestó los dos. 41-36 la visita. Viene ahora el ataque por parte del conjunto de Astros. Avanza con el balón controlado. Con el número 5, Gustavo Barrera. Vamos a ver qué es lo que hace Zapora con Gutiérrez. Nuevamente Gustavo Barrera. Tiene cerca a Jeron Famous. Se tiene confianza. ¡No! Barrera, bien ataque por parte del conjunto visitante, Donald Sims. Vamos a ver, tiene cerca a Donald Sims, ¿no? ¿Qué es lo que intenta Sims? Vamos a ver, viene con el balón controlado, se da la media vuelta, apoya con el número 55, ahora viene, retrocede el balón para Camacho. Vamos a ver qué es lo que intenta Camacho. Foul. No, dice el árbitro, encesta, enceste, espectacular. De 3-44-36, vamos a tiempo fuera, 8-24 le restan a la pizarra en este tercer periodo. Al frente el conjunto de Aguacateros. Famous con 10 puntos es el líder. Bien ahora. Viene ahora el ataque por parte del conjunto de Astros. Va a ser importante el que no se desesperen, que no se desprotegan, porque la ofensiva que ha mostrado el conjunto de Aguacateros ha sido bastante buena. Liga Cisnova, LNBP, a través de la señal de IM Sports. La gente que nos está sintonizando en Chicago, le mandamos un saludo. En Arizona, en Tallahassee, Florida. A todos y cada uno de la gente que está a expectativa de estos Astros en este debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la Liga Cisnova. ...8-24, 44-36, prevalece la ventaja a favor del conjunto de Aguacateros. Ya se va a reanudar el partido. Viene el saque. Scott avanza ahora para Barrera. Viene Scott con el número 0. Vamos a ver con Gutiérrez. Tiene la marca de Camacho. Viene ahí nuevamente con el número 5, Gustavo Barrera. Viene el disparo adentro. Bien Vasallo con el número 8.
le da 2 puntos al conjunto de los Astros. Ahora viene el ataque por parte de Aguacateros con el número 8, Donald Sims. Bien Sims, vamos a ver con el número 5, Nicolás de los Santos. Viene Sims, vamos a ver qué es lo que va a intentar Sims. Viene Camacho, viene Camacho, vamos a ver qué es lo que hace. Ven el enceste, ¿no? Con el número 55, Jerón Mellins, foul. Viene el saque por parte del conjunto de Astros. Viene Barrera, tiene cerca a Scott Rodríguez. Viene Barrera, avanza Gustavo Barrera, el uruguayo. Vamos a ver qué es lo que intenta. Tiene la marca ahí. Bien atento de Clemente. No, es el número 3. Foul. Intentaba ahí con el número 3, Fabus. Ahora viene el ataque por parte de Aguacateros. Falló. Viene el ataque por parte de Gutiérrez. Viene nuevamente el disparo. ¡Adentro! ¡Vaya el ceste por parte de Vasallo con el número 8! 41-44, cuarta distancias. 7 minutos de juego. Viene ahora el ataque por parte del conjunto visitante, Nicolás de los Santos. Vamos a ver qué hace Nicolás. Está ahí, quiere hacer la colada. Vamos a ver, viene Camacho. Vamos a ver qué hace Camacho. Va con el número 55. ¡Viene el disparo! ¡Falla! Intentaba. Viene ahora de los Santos. ¡Nuevamente! ¡Foul! Intentaba Nicolás de los Santos hacer la colada. 44-41. 44 el conjunto de Aguacateros, 41 Astros de Jalisco. Liga Cisnova, LNVP. Viene ahora con Camacho. Vamos a ver qué es lo que intenta Camacho. Tiene Sims. Viene de 3. Vaya, recupera bien Gutiérrez. Viene el ataque por parte de los Astros. Foul. Sobre Gustavo Barrera. Gustavo Barrera con el número 7. Intentaba José Cesasi. No le quedó Cesati. José Cesati ha sido un jugador importante a la ofensiva y defensiva. Viene Gutiérrez, va con el Scott. Vamos a ver qué es lo que hace Scott. Viene ahora Gutiérrez, se apoya con Vasallo. Viene la jugada. Vaya, viene ahí. ¡Adentro! Jarrit Famos nuevamente por parte de Astros. 6 minutos le restan a este tercer periodo. Y viene cualquier momento Tyrone White. ¡Ruido! ¡Más ruido! Se va ¡Ruido! A descansar. ¡Más ruido! Scott y viene White. Viene la jugada. Viene el enceste. Bonita colada por parte de los Santos del cuadro de Aguacateros. Ahora viene Barrera con el número 5 por parte del conjunto de los Astros de Jalisco. Viene Barrera, tiene Gutiérrez, tiene a White, va con Gutiérrez, va con White, tiene la marca de los Santos, se apoya, vamos a ver qué es lo que intenta Barrera, busca a Vasallo, viene con el disparo, no, el rebote no. Vendrá balón para el conjunto de los Aguacateros. Liga Cisnova, LNVP a través de la señal de IM Sports. Van a ver si el balón está en buenas condiciones, sí, viene Camacho. Viene ahora con el número 5 de los Santos. Avanza de los Santos. Se apoya. Hace la jugada individual Sims. Va nuevamente con de los Santos. Allá tiene dándole la espalda al aro. Intentaba Mellince. Viene el ataque por parte de Astros. ¡Adentro! ¡Vaya colada por parte de Gustavo Barrera! Buena jugada individual. Se tuvo confianza. Avanzó. 45-46. Un punto la diferencia. Viene de los Santos por parte de Aguacateros de Michoacán. Viene de los Santos, esa es la jugada individual para Sips. ¡Oh! Recupera bien ahora White. Avanza Gustavo Barrera. Se apoya con el número 3, Mais. Viene ahí Gutiérrez. ¡Adentro! Viene el enceste por parte del capitán Gutiérrez. Se prende el respetable 4-47. Vendrá un tiempo fuera. Liga Cisnova LNVP 47
el conjunto de Astros le da la vuelta. 46 el cuadro de los aguacateros. Buen partido estamos llevándole a todos ustedes a través de la pantalla de IM Sports, Internet TV, en todas las plataformas. A final de cuentas, creo que le está dando un plus el equipo de Astros, aprovechando el momento anímico. Ya es un punto arriba y buscará mantenerlo e incrementarlo. Y por parte de Aguacateros, la estrategia será volver a tener el control del partido y así poder igualar el marca, la pizarra, y después tratar de incrementarla nuevamente. 4:47 por jugar. La pizarra marca 47 para Astros, 46 para el conjunto de Aguacateros de Michoacán. Ya los últimos segundos de este tiempo fuera. Buen juego el que le estamos llevándole a través de la pantalla de IM Sports, Liga Cisnova LNVP. Gutiérrez con esa máscara que tuvo una lesión, una fractura, y no ha sido impedimento para estar comandando el ataque por parte del cuadro de los Astros de Jalisco. Se va a reanudar el partido. 4:47. Avanza el número 24, que ya está en el partido, Manuel Hernández. Viene Manuel. Ahora va con De Los Santos, con Sims. Es Sims. Abre para número 55. Mellince. Viene ahí en cesta de buena manera. 49-47. Favor del conjunto de Aguacateros. Tres puntos importantes. Viene el cuadro de Astros. Avanza con balón controlado Gustavo Barrera. Se para el encuentro. Nada. 47-49. Nuevamente la ventaja del conjunto de Aguacateros. ¿Vendrá Vasallo? No. Vendrá el número 5. Gustavo Barrera buscando la mejor opción. Viene White con el número 44. Baja el balón. Viene, intentaba clavarla con el número 3, Yarit Famous. Yarit Famous. Vendrá el balón para el conjunto de Aguacateros. Está Hernández y está De Los Santos también ahí cerca. Se va a reanudar el encuentro. 47-49, prevalece la ventaja para los visitantes. 4:15 por jugarse. Viene Hernández, se apoya con De Los Santos. Avanza Hernández, busca la mejor perspectiva. Vamos a ver qué va a pasar con este ataque. Viene Sims, hace la cola individual. Foul. Sims, jugador con el número 8. Es al que le cometieron la infracción. Ya está en el campo, en la duela por parte de los Aguacateros con el número 13, Tristán Spurlock. Viene Sims con el número 8, Donald Sims. Viene Sims. Dispara. Adentro. 50-47. Viene Sims nuevamente. Viene Sims adentro. Aprovechó los tiros de la línea. Viene ahora Barrera. Avanza Barrera. Está cerca Vasallo. Está Gutiérrez. Va con Vasallo. Viene ahora Gustavo Barrera. Tiene la marca por parte de Sims. Ahora buscando a Vasallo. Dándole la espalda al aro. Bien, ahora
White, hace la finta Vasallo. Hubo ahí, se cruzó en el camino. Y cuenta como anotación. Intentaba bloquear, pero a final de cuentas lo dan por bueno. 49-51, 2 puntos la diferencia. Viene Hernández, viene con Sims, nuevamente quiere hacer la jugada individual. Sims abre, viene ahora, falla del intento con el número 8, Donald. Intentaba incrementar la ventaja. Omar de Aro, viene, bien ahí, Vasallo nuevamente debajo del aro cuando hay tiempo fuera, 3 con 18, 51-51, empatados hasta el momento. A través de la señal de IM Sports. Liga Sisnova LNBP. Bien, la jugada individual. No ha cesado en el intento el cuadro de Astros. Mucho menos el equipo de Aguacateros. Así que ha sido un partido de ida y vuelta que estamos disfrutando a través de la señal de IM Sports. Básquetbol mexicano, mucho talento. Quedan 3 con 19 en este tercer cuarto. Fuera de la duela. En cualquier momento ya se va a reanudar el partido. La estrategia que se hable en estos segundos en tiempo fuera, pues es fundamental para lo que pueda venir. 3 con 19 le queda al cronómetro. La gente metiendo presión con estos aplausos. Liga Sisnova LNBP. Se reanuda el encuentro. Viene el saque por parte de Spurlock. Avanza con el número 5. Nicolás de los Santos. Viene con Sims. Se tiene confianza, no falla, en el intento recupera el conjunto de Astros con Vasallo. Busca el mejor ubicado, tiene cerca, le hace la pasada, Famus, bien, hace la jugada individual, lo habilita, le hace por un lado, se pone debajo del aro, lo habilita y este lo desaprovecha para darle 2 puntos más al conjunto de Astros. Ahora viene Sims, vamos a ver quién hace la jugada individual. Intentaba ahí. Vendrá el foul. Se va a descansar Omar de Aro. Vendrá el balón. Juega de peligro. Omar de Aro, que reitero, estuvo en el Tec de Monterrey Campus Guadalajara en la Liga AVE. Están limpiando ahí dentro de la duela para evitar los resbalones. La gente de mantenimiento al pendiente. Se va a reanudar el partido 2 con 42. Se va a reanudar el compromiso. Nuevamente están limpiando la zona. Ya se va a reanudar el compromiso. Viene el balón para el cuadro de Aguacateros. Va con Camacho. Viene Camacho, no, intentaba ahí Sims. Viene la recuperación, foul. Se molesta el entrenador del equipo de Aguacateros. Vendrá con el número 44, Tyron White. Viene White, ahora
avanza Barrera. Vamos a ver qué es lo que intenta. Hace la jugada individual, se apoya con Vasallo. Vasallo está dándole la espalda al aro. Bien ahí con ese gancho. Foul a favor para Vasallo. 2 con 16. Vendrá Vasallo. Viene Vasallo a aprovechar los tiros libres que, reitero, son importantes para sumar los puntos e incrementar la ventaja. Bien, nuevamente vendrá Vasallo con el número 8, Ángel Vasallo. Bien, adentro en cesta. Vasallo, el capitán. Vendrá cambio de balón nuevamente. El cambio de balón. Se viene nuevamente Vasallo. Adentro, bien, aprovechando las oportunidades. 55-51. Avanza jugador con número 12, que ya está en el partido, Avery Holmes. Holmes. Por parte de Aguacateros. Vamos a ver qué es lo que intenta Holmes. Busca al mejor colocado. Nuevamente hace la jugada de Los Santos. Abre para Holmes. Foul. Ahí intentaban en esa jugada, que intentaba Tristán Spurlock. Después se apoya nuevamente a Avery Holmes. Viene de Los Santos encabezando el ataque. Vamos a ver qué hace. Se cuela. Ahí apoya. Bien, asistente por parte del jugador de Aguacateros. Con el número 6 de Los Santos. Viene el ataque por parte de Barrera. Bien, ahí se apoya con el número 3, Famous. Vamos a ver qué hace Famous. Sale bien librado, ¿no? Falla en el intento, ¿no? Recupera con el número 13, Spurlock. Viene con el número 12. El ataque, bien, por parte de Aguacateros. 55-55, uno por jugarse. 1:5, un minuto. Prevalece el empate. Viene la jugada, viene White. Falla ahí, queda el rebote con el número 6, Edgar Garibay. Viene Garibay, ahora para Camacho. Viene de Los Santos. Vamos a ver qué es lo que intenta. Viene Camacho, avanza Camacho. Va con hace la jugada individual. Falla, ¿no? Viene ahora el esférico, recupera Barrera, sale. Pero intentaba de ahí, a bayoneta calada, ingresar para tratar de hacer daño. Vendrá el balón para el conjunto de Aguacateros rápidamente. Viene ahora la jugada con el número 12. Avery Holmes. Viene ahí, hace la jugada individual. Ah, foul. Bien, ahí buscaba esa jugada con el número 6, Edgar Garibay. Por parte del conjunto de Aguacateros. Se va a descansar Gutiérrez. Y entra con el número 0, Karim Rodríguez Scott. 18 segundos le quedan en el tercer periodo. Viene adentro. Viene con el número 6, Edgar Garibay. Viene Garibay nuevamente. Viene Garibay. Tiempo fuera. Se va Camacho a descansar, capitán del conjunto de Aguacateros. Ingresa Hernández. Viene Barrera por parte
Famous, falla, viene Hernández, adentro. Hernández, buena jugada. Intentaba fallar. Buen partido hasta el momento a través de la señal de IM Sports, Internet B Deportes, en todas las plataformas. Tercer periodo, 55-57. Le restan 10 minutos al último cuarto. La gente contenta aquí en la Arena Astros, disfrutando de este encuentro. Liga Nacional de Baloncesto Profesional. A través de la señal de IM Sports. 55-57. Liga Cisnova LNBP. Buen juego el que le estamos llevándole a todos ustedes. El entrenador Nicolás Casalunguida, el argentino por parte del cuadro de los aguacoteros. El Pachi Cruz por parte del conjunto de los Astros de Jalisco. Buen juego el que le estamos llevando a todos ustedes a través de la señal de IM Sports. Dos puntos la diferencia. Para el cuadro visitante. Se va a reanudar ya en cualquier momento el partido. Ya es el último cuarto del encuentro, 55-57 a favor de la visita. La estrategia para el cuadro visitante, el no dejar espacios. Camacho, Garibay, con el número 12, Holmes, con el número 5, Nicolás de los Santos, son los jugadores que van a terminar de titulares en este cuarto periodo. Y con el número 13, Tristán Spurlock. A la duela. Vendrá el saque de Scott Rodríguez con el número 0. Viene Scott. Ahora va con Barrera. Avanza Barrera. Viene Barrera. Hace la jugada. ¡Bien! La clavada por parte de Famous. La había estado buscando y ya lo consiguió en estos momentos. Buen enceste. Buena clavada. Viene Garibay. Ahora viene Camacho, viene Holmes, viene Bahí, intentaba hacerlo. De buena manera, por parte del conjunto de aguacateros, Edgar Garibay, 57 iguales. Viene Barrera, tiene cerca al número 1 Clemente. Vamos a ver qué es lo que intenta. Viene el disparo de Vasallo, falla. El rebote, bien, lo tiene Holmes. Avanza el conjunto de aguacateros. Tomando el balón, el lunes de referencia de ataque, viene Holmes, abre, falla en el intento de disparo con el número 3 Spurlock. Ahora viene el ataque por parte del conjunto de Astros, viene Barrera, busca la mejor opción, el mejor colocado, viene Barrera, vamos a ver esta oportunidad que tiene Barrera, va con el número 3 Famous, hace la jugada Vasallo, se apoya ahí con Clemente, viene nuevamente Barrera, falla. Tiene el balón 8 con 40 con el número 12 Holmes.
Aubry Holmes. Viene Holmes con el balón controlado, la gente la buchea, va con Camacho, viene Camacho, el capitán del equipo, intentan quitarle el balón, viene Holmes, falla, el balón lo tiene Clemente, encabeza el ataque Barrera del equipo de los Astros de Jalisco, viene Barrera con el balón controlado, tiene cerca al número 3, Famous, vamos a ver qué es lo que intenta, Clemente abajo del aro con Vasallo, viene Famous. ¡Adentro! ¡Vaya enceste de Jarrid Famous! 60-57, vaya triplete por parte del estadounidense. Viene con el número 12. Ahora Aaron Holmes. Viene la jugada individual. Intentaba ahí. Foul. Hacer la jugada de los Santos. Vendrá balón para el conjunto de Astros. 7-43. 60-57, tres puntos arriba al cuadro de Astros. Viene Barrera avanzando en el ataque Barrera. Va con Vasallo, viene la jugada individual, intenta la colada, viene el disparo, foul. Viene Vasallo, vendrá otra oportunidad más de ataque para el cuadro de los Astros de Jalisco. Vendrá Vasallo. Ángel Vasallo. Vendrá desde la línea. Falla. Vendrá la segunda oportunidad. Viene Vasallo. Falla. Nuevamente le queda a Vasallo. Dispara. Falla. Ahora le queda a Clemente, va con Vasallo nuevamente, viene con Barrera, viene ahora... ¡Adentro! ¡Jerry Famous! ¡Vaya jugada! ¡Vaya enceste de Jerry Famous! Se coló y no lo pensó dos veces, y aprovechó y ¡vámonos! Hasta adentro, viene ahora el ataque por parte de Sportlock. Falla, recupera bien con el número 1 Clemente, avanza el ataque, 6-52, 62-57, viene ahí el esférico, no, dice el árbitro un momento, no cuenta ese disparo, no cuenta, vendrá el foul, 62-57, Vendrá Gustavo Barrera, el uruguayo. Tiene cerca a Famous. Vamos a ver qué hace Famous. Tiene a Vasallo. Viene Vasallo. Abre el balón para Barrera. ¡Dentro! ¡Vaya enceste por parte de Barrera! ¡Prende! Respetable presente. 65-57. 6-38 de jugarse. ¡Vaya enceste! Liga Cisnova LNBP. ...6-38, 55-65, 57... 8 puntos de diferencia para el cuadro de los Astros de Jalisco. A través de la señal de IM Sport. Vaya juego, lo estamos disfrutando. 65-57, 6-38. Estos segundos de respiro que tienen los entrenadores, el Pachi Cruz y Nicolás Casalagundida. Importante para darle, ayudar en lo anímico a sus respectivos equipos. Se va a reanudar en cualquier momento el encuentro. A través de la señal de IM Sports. Los aguacateros buscando
empatar y luego remontar. A través de la señal de AM Sports. Se reanuda el encuentro, viene el ataque por parte del conjunto de Aguacateros. Viene Holmes, viene ahora, abre el balón para De Los Santos. ¡Bien adentro! Buen enceste por parte del conjunto de Aguacateros. Con el número 8, Donald Sims, que ya está en el partido, avanza a barrera. Le pide que se abra, que se desmarque. Vamos a ver entre Clemente y el número 3, Famus. Viene Barrera, vamos a ver, viene Clemente. Avanza Barrera, viene Scott, falla, recupera con el número 13, Spurlock. Ahora avanza el cuadro de Aguacateros, debajo del aro, vamos a ver qué es lo que intenta, dentro. Buen enceste por parte de Jerón Mellins. Viene un tiempo fuera, 5:50, 65-62, 3 puntos la diferencia. Cuando en estos momentos se hace la ola aquí en la tribuna. Otra vez la ola. No puede dejar de llevarse a cabo. Otra vez la ola. La gente divirtiéndose en la tribuna. Bien, viene la ola, viene la ola. Viene la activación. Otra vez la ola. Intentan hacer la ola. En esta liga Cisnova LNBP. 5:50, 5:50. En este último cuarto. En esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Estos últimos minutos van a ser de intensidad absoluta. Viene la ola, la gente está prendida apoyando al conjunto de los Astros. Se va a reanudar ya el encuentro. 65-62 a favor de Astros. 5:50 por disputar. Viene la ola. 5:50. Viene el ataque por parte del conjunto de los Astros con Gustavo Barrera. Tiene cerca Vasallo, tiene cerca Clemente. Vamos a ver, Vasallo se desmarca. Va con debajo Clemente. Falla, bien, recupera Spurlock. Va con Holmes. Avanza ahora con el número 5 de los Santos. Abre el balón. Vamos a ver qué es lo que intenta con esta jugada. Falla el intento de ataque. José Cesati intentaba disparar. Viene la jugada para Aguacateros. No, recupera el conjunto de los Astros. No viene Aguacateros. Viene el... ¡Ah! Vaya enceste. Con el número 8, Simmons. Nuevamente viene ahora el ataque por parte de Barrera. 5 minutos le quedan al cronómetro. 55-65-64. Viene el disparo adentro. Vaya enceste por parte de Vasallo. 68-64. 4:46. Avanza De Los Santos. Viene Cesati. Viene con Spurlock. Vamos a ver el ataque del conjunto de Aguacateros. Nuevamente Spurlock. Se da la media vuelta. Intenta encestar. Buen enceste de Spurlock. Viene Barrera. Avanzando Gustavo Barrera. 4:22 le quedan a la cronómetro. Viene Vasallo, se desmarca. Vamos a ver si da la jugada individual. Foul. Vendrá el foul. Hablan entre los jugadores de Astros, cerrando filas, checando los detalles. Vendrá con el número 8, Vasallo. Viene Vasallo. Encesta.
Bien, el disparo desde la línea del número 8 de Astros, Ángel Vasallo. Viene Vasallo. Ah, falla en el intento, bien. Sportlock avanza con el número 5 de los Santos. Abre por Cistati. Viene Sportlock. Viene de los Santos nuevamente. Va buscando la mejor opción. ¿Qué dice el árbitro? Se para el partido. No. Vendrá jugada desde la banda. Cuando se escucha el Astros, Astros en la arena, aquí en la avenida Vila Camacho, viene de los Santos, tiene cerca, se apoya con Yorimi Mellince, viene el disparo, no, bien, se queda con el esférico, avanza el conjunto de Astros, viene Barrera, tiene cerca Scott, va con Vasallo, viene Vasallo, nuevamente Barrera, vamos a ver qué es lo que intenta, Barrera tiene ahí cerca Scott, va con él, con el número 0, Scott Foul. Bien, ahí la jugada, 3 con 36, 69-66. La gente metida con los Astros. Bien, ahora Barrera, foul. Bien, ahí fue evidente en el intento de buscar encestar. Yarit Famus fue bloqueado. Y vendrá la jugada en otro intento de ataque. 3 con 34 le restan a la pizarra. 69-66 a favor del conjunto de Astros. Van a revisar la jugada. Estamos a expectativa al público también. Cuando está revisando la jugada. 3 con 34. Liga Cisnova LNVP. Vamos a ver qué es lo que la decisión ya está tomada. Había marcado foul y se quedan foul. Yarit Famous. Yarit Famous tiene la oportunidad de incrementar el marcador. 69-66, 3 con 34. Viene Famous. Falla. Nuevamente segunda oportunidad para Famous. Adentro, bien, aprovecha este tiro. 70-66. Avanza el cuadro de Aguacateros con De Los Santos buscando la jugada. No quería marcar a Sims, pero no. Fue buena la intención, mas no la ejecución. Viene el saque por parte de Astros de Jalisco. Famous. Avanza Famous, ahora viene Barrera, viene Gustavo Barrera, tiene la marca de Sims, se desmarca buscando que lo puedan habilitar a Scott, viene para Famous, nuevamente Famous, quiere hacer la jugada individual, saca el disparo, no, viene ataque por parte de los Santos, el conjunto de Aguacateros, ahora busca Sims, viene Sims, hace la colada, bien, lo desarma, no, nuevamente se apoya Cistati. Vaya, intentaba el número 7, Cesati, José Cesati. En el intento de buscar encestar, 2 con 56, 70-66. En esta Liga Cisnova LNVP, a través de la señal de IM Sport.
vendrá la jugada. Ahí le reclama la gente de Aguacateros al árbitro, pero no está de acuerdo con la decisión. Y vendrá Clemente. Clemente vendrá. Silencio. Viene Clemente adentro. Dos con 56. Viene Clemente adentro. Aprovechó la oportunidad. 72-66. Vaya jugada. Viene ahora Sherlock. Se apoya con Sims. Viene Sims a jugar individual. Se apoya foul. Foul. 72-66. Seis puntos la diferencia. ¡Ya los escucho! ¡Ruido! Vendrá el saque para el conjunto de Aguacateros. Viene Camacho al partido nuevamente. Vendrá el saque. ¡Ruido! Sí, viene con Camacho. Vamos a ver qué es lo que intenta Camacho. Está también ya Meiniz. Viene Camacho, tiene la marca bien ahí de Clemente, que no se le despega. Vamos a ver qué es lo que hace. Viene Camacho, adentro. Buen gancho. 2 con 28, 72, 68. Viene. Gustavo Barrera, el uruguayo. Va con Vasallo, viene con el disparo adentro. Vaya enceste por parte de Vasallo. 74-68. Viene ahora, viene Sims. Viene ahora Camacho. Viene Sims. Viene con Camacho. Quiere hacer la colada. Foul. 74-68, 1 con 51 por jugarse. Vendrá Camacho desde la línea. Nuevamente Camacho. 74-68. Viene Camacho. Bien adentro. 69-74. 1.50 por jugarse. Nuevamente Camacho. En cesta. A corta distancia. 4 puntos de diferencia. 1.50 por jugarse. Viene Clemente. Avanza con el balón. Clemente se apoya con Barrera. Tiene cerca también a Famus. Viene Clemente. Viene Vasallo. Falla. Rápidamente con el número 5 de Los Santos. Avanza jugador del cuadro de Aguacateros. Se apoya. Vamos a ver qué es lo que hace. Trata de darse la vuelta. No. El mejor colocado. Adentro. Vaya en ceste. Con el número 13, Tristán Spurlock. Cuando vendrá Tristán Spurlock con esa clavada por parte de Aguacateros. 1.29 con este tiempo fuera. 74-62. La gente apoyando a los Astros. Liga Cisnova, LNBP. 1.29, ya en cualquier momento vamos a reanudar el encuentro.
1.29 le queda a este encuentro. El Pachi Cruz y Nicolás Casalagundi, Casalagundida, el técnico argentino del conjunto de los Aguacateros. La primera mitad, 39-36, la pizarra fue a favor de Aguacateros. 1.29. A través de la señal de IM Sports. Se va a reanudar el encuentro. Silencio. Silencio. Vamos a Barrera. Avanza Barrera con el balón controlado. Tiene a Scott, tiene a Clemente, tiene a Vasallo, tiene también a Famus. Viene Scott, se apoya en Vasallo, bien la recuperaron. Viene Vasallo, foul. Ahí con el número 13, Tristán Spurlock, es el que hizo la infracción. Silencio. 1 con 10, le resta al partido. Vendrá Vasallo, vamos a ver si lo puede aprovechar desde la línea. En cesta, ante la algarabía de los aficionados que apoyan a Astros esta noche. Silencio. Nuevamente viene Vasallo. Viene Vasallo, falla. El balón le queda a Spurlock. Viene ahora de los Santos. Un minuto le va a quedar a este encuentro. Viene la presión por parte del respetable haciendo su papel. Un minuto le va a quedar el encuentro. Viene la jugada. Vamos a ver qué es lo que hace. Trata de darse la vuelta. Foul. Jerón Ginze es el que hizo o intentaba encestar. 54 segundos le quedan a este encuentro. Aquí en la arena Astros de Jalisco. ...54 segundos... la gente a la expectativa no se mueve. Viene ahí el saque rápidamente. Vamos a ver a Camacho. Quiere hacer Camacho la jugada. Se apoya en Sims. Tiene Sims, tiene la marca de Scott. Vamos a ver qué hace Sims. 40 segundos en el cronómetro. Viene Sims, sale entre dos. ¡No falla! El partido se va para el conjunto de los Astros de Jalisco. 30 segundos, 3 puntos la diferencia. Tiene el control Barrera. Vamos a ver qué es lo que intenta Barrera. 27 segundos. Viene Barrera, se apoya en Vasallo. Quiere hacer la jugada individual. Falla. Queda ahí el esférico, ¿no? Lo recupera el conjunto de Aguacateros. Viene de los Santos. Vamos a ver qué hace de los Santos. Perdió segundos. 10 segundos en el cronómetro. Viene de los Santos. Quiere hacer la jugada individual. Viene Camacho. Entra. Ingresa Camacho. ¡Bien el bloqueo! ¡Vaya jugada defensiva! ¡Vaya jugada defensiva por parte del conjunto de Astros! Ante el aplauso del respetable que está presente aquí en la arena Astros. 5 segundos por jugarse. 4, 3, 2, 1. 2 segundos. La gente no se mueve, la gente presente aquí en la arena Astros. A través de la señal de IM Sport. Saludos a la gente que nos está sintonizando
Carlos Laguna, Andy Chávez García, Alejandra Magallanes. Saludos hasta Jalapa, Veracruz, donde nos están sintonizando a través de Total Play. IM Sport presente. Van a realizar la jugada, el origen del lanzamiento de la última jugada. El coach lo pidió, 2 segundos. Le quedan al cronómetro 75-72. Toda la República Mexicana, donde estamos presentes a través de los sistemas de cable, Total Play, Vega Cable, a todos ellos, un agradecimiento. Van a checar si es de 2 o es de 3. El último tiro, si es de 2 o es de 3, es lo que van a checar. Por eso van a pedir la revisión de la jugada. Es que el pie izquierdo es la jugada. Lo que están viendo ahí, si fue de 2 o 3. Ya está tomada la decisión. Se viene la jugada. La gente se pone de pie aquí en la Arena Astros. El capitán Gutiérrez pide apoyo. Viene de Los Santos con el número 5. Viene, ¡ay, en el intento! Con el número 5. Nicolás de Los Santos falla. Nuevamente Nicolás. La gente se mete adentro. Y vendrá otra oportunidad más. 75-73. Vendrá la jugada nuevamente. Adentro. Se la dieron a la gente. Vamos a ver. Ahí hay confusión en la duela. Los Astros 75-73. 2 puntos la diferencia. Vendrá deja con el número 1 Clemente, ingresó White, viene el balón para el conjunto de Astros, ya nada de que termine el partido, foul. Ya nada de que termine, 1 segundo por jugarse con un foul. Viene con el número 0, Karim Scott Rodríguez. Scott Rodríguez, 1 segundo. ¡En cesta! ¡Bien! Scott Rodríguez con el número 0. 76-73. ¡Viene adentro! Con esto termina el partido. Con esto, 4 puntos la diferencia. 1 segundo por jugarse. Así que buen juego el día de hoy. Buen juego el día de hoy del conjunto de los Astros. 77-73.
conjunto de los Astros el día de hoy. ...77-73... un segundo queda en el cronómetro. Abandona la duela. Vendrá la última jugada del partido. Un segundo. Cuatro puntos la diferencia. Vendrá la última jugada del partido. Viene la jugada para el conjunto de Aguacateros. Va a ser la última. Vamos a ver qué es lo que intenta. Se apoya con Hernández. Termina el partido. Termina el encuentro. Gran victoria por parte del conjunto de los Aguacateros sobre los Aguacateros del cuadro de los Astros. 77-73. El equipo de Jalisco debuta con una victoria. 4 puntos la diferencia. Buen partido el día de hoy aquí a través de la pantalla de IM Sports. Buena presentación del conjunto de los Astros. El equipo de Aguacateros tendrá que mejorar algunas cosas. Seguirá avanzando. Es muy buen equipo el equipo de Aguacateros de Morelia, pero le debe dejar una gran enseñanza el partido del día de hoy aquí en Astro de Jalisco. Vamos al resumen de lo que fueron las acciones de este encuentro de pe a pa. Partido intenso, partido que los equipos buscaban tener la iniciativa. En la primera mitad el marcador terminó a favor del conjunto de Aguacateros 39-36, y para lo que fue el complemento, estos dos cuartos, pues de manera intensa se vivió el encuentro, volteretas de ambos cuadros. En fin, creo que disfrutamos de un buen encuentro y es lo que queremos ver. Es lo que queremos que usted disfrute semana a semana a través de la pantalla de IM Sports. No, hay jugadas polémicas y demás cuando estamos observando el resumen de lo que fue el partido. Por parte del conjunto de Michoacán, de los Santos, haciendo un buen juego. Omar de Haro cuando tuvo oportunidad. Tristán Spurlock, de igual forma el capitán Jorge Camacho. Jerome Mellince, José Cesati, Sims, en fin, el equipo de Aguacateros con buen equipo trató de llevarse la victoria el día de hoy, pero la estrategia planteada por el equipo de los Astros pues fue importante y fundamental para llevarse la victoria 77-73. No, por parte del conjunto local, buen partido por parte de Jarrit Famus, Gustavo Barrera, también Ángel Vasallo, el capitán, cuando tuvo la oportunidad de jugar José Gutiérrez, de igual forma White, Karim Rodríguez, Clemente. En fin, bien el partido por parte de ese conjunto del cuadro de los Astros de Jalisco, que se llevan la victoria el día de hoy. Así que a final de cuentas es importante que puedan aprovechar la condición de local. De aquí es fundamental para hacerlo, ¿no? Así que a final de cuentas disfrutamos de un juego a través de la señal de IM Sport en esta liga Cisnova LNVP. Grandes jugadas, grandes estrategias las que vivimos el día de hoy a través de la señal de IM Sport. La gente se va contenta el día de hoy de ver un buen partido de básquetbol con mucha calidad, mucho talento, del que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Buen juego el que vimos el día de hoy. 77 Astros de Jalisco, 73 Aguacateros de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. No se despegue de la pantalla de IM Sport. A nombre de todo el equipo de producción Unidad Guadalajara, los escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Gustavo Carna le dice gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.